La hermana del rey Felipe vivió una gran decepción por parte de su esposo, desde que fuera de conocimiento público la relación de Iñaki Urdangarín con Ainhoa Armentia, la infanta Cristina no se quedó de brazos cruzados. La hermana del rey Felipe reaccionó de forma contundente y en los días siguientes se dio a conocer la interrupción matrimonial. De ese amor no hay marcha atrás, pero hay un detalle difícil de pasar por alto entre la actual pareja del exjugador de balonmano y la aristócrata. En cuanto a preparación y estatus social se refiere, la asistente contable y la hija del rey Juan Carlos tienen un estilo muy parecido a la exduquesa de Palma, fuera de los impecables looks que lucía en los actos oficiales cuando cumplía agenda real, en su día a día es una mujer se decanta por una moda casual. En cada aparición que se tiene referencia la infanta Cristina luce vaqueros pantalones, así como las camisetas lisas de color y con un toque formal que le dan sus cazadoras. Un forma de vestir que tiene en común Ainhoa Armentia con todo indica que no solo el ex duque de Palma es lo único que tienen en común la cuñada de la reina Leticia y la vitoriana. Además, parecido estilo a la hora de vestir, su forma de llevar el cabello es muy similar, ambas decantadas por el tono rubio y siempre liso y suelto. Estas similitudes indiscutibles entre la infanta Cristina y Ainhoa Armentia podrían ser de las cualidades que hace que Iñaki Urdangarín sea como fuere. Lo evidente es que el padre de Pablo Urdangarín ya no quiere ocultar su amor, y prueba de ello salió en la publicación de la revista Hola esta semana. Iñaki y Ainhoa tienen una cita de lo más especial en un parque cercano a Victoria donde no faltaron los abrazos y besos entre ellos, donde no solo la naturaleza fue testigo, sino también el paparazzi que dio con él.